El milagro de la Navidad, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8 versículos 3 al 4. En una venta de artículos usados, encontré un pesebre de Navidad en una caja de cartón destartalada cuando tomé al niño Jesús, noté los detalles minuciosamente tallados en el cuerpo del bebé. Este recién nacido no estaba envuelto en una manta con los ojos cerrados, sino despierto y un poco destapado con los brazos extendidos y las manos abiertas. Aquí estoy, parecía decir. La estatuilla ilustraba el milagro de la Navidad, Dios envió a su Hijo a la tierra en un cuerpo humano. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan capítulo 3 versículos 16 al 17. A medida que crecía, sus manos sostuvieron la Torah, la ley judía. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas capítulo 2 versículo 52. Sus pies, perfectos al nacer, crecieron para llevar de un lugar a otro para enseñar y sanar. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Mateo capítulo 7 versículos 28 al 29. Al final de su vida, esas manos y pies serían atravesados por clavos para sostener su cuerpo en la cruz. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Juan capítulo 19 versículos 17 al 18. Romanos capítulo 8 versículos del 3 al 4 dice. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si aceptas a Jesucristo, que se ofreció en sacrificio para pagar por tus pecados, serás libre de la esclavitud del pecado. El Hijo de Dios, que nació como un verdadero bebé, te abre camino para que tengas paz con Dios y la seguridad de la eternidad con Él. Reflexiona y ora qué diferencia hay entre celebrar a Jesucristo en la Navidad o celebrar la temporada de Navidad.